tropas del Ejército Nacional en el día de hoy en el departamento del Meta, específicamente en el municipio de Mapiripán, rescataron 17 personas y dos menores de edad. Queremos darle un parte de tranquilidad a todas sus familias porque se encuentran en una valoración médica. Nuestras tropas continúan en el desarrollo de nuestras operaciones para dar con el paradero de estos criminales. El Ejército Nacional en el departamento del Meta, en cumplimiento de la Operación Mayor Artemisa, protección del medio ambiente y sus recursos naturales, logró la ubicación de un bulldozer en el área rural del municipio de Mapiripán, el cual estaba siendo utilizado para construir una vía de forma ilegal. Es de resaltar que esta área es considerada bioma amazónico, que limita y restringe el uso de este tipo de maquinaria. El Ejército Nacional sigue comprometido, atacando contundentemente todos los factores de inestabilidad, especialmente los que le generan recursos a los grupos armados residuales que delinquen en nuestra jurisdicción. Con la ofensiva operativa que se realiza en dos diligencias de registro y allanamiento en viviendas ubicadas en el barrio El Bosque del municipio de Granada, con la captura de dos hombres de 37 y 43 años de edad, y fueron incautados 75 gramos de base de coca, 60 gramos de marihuana tipo creepy, un arma de fuego tipo revólver marca Llama, junto con 6 cartuchos para la misma y 2 grameras. Y estas investigaciones que se realizan por parte de nuestras autoridades, se deja a disposición de la Fiscalía 20 Especializada de Granada por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fabricación y tráfico de armas de fuego. Rivera, Jaime, Omono y Morales, presuntos integrantes de la subestructura Gonzalo Gendo Rego del Clan del Golfo. El desarrollo de la investigación, pues entonces estuvimos en esos más de 18 meses de seguimiento, verificar el modus operandi de esta banda delincuencial para poderlos capturar. Es la participación de Rivera, que sería el encargado de reunir personas con experiencia de armas con el propósito de enviarlos al departamento de Nariño, fortaleciendo la subestructura criminal por la cordillera sur de las autodefensas gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, y la comercialización de armas de fuego y munición. Jaime Omono y Morales harían parte de la red de tráfico ilegal y el material bélico de esta organización, y los capturados fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía 187 especializada, de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de Villavicencio, donde deberán responder penalmente por los delitos que se... Y en esta oportunidad, pues entonces, permitimos reflejar una operación que se realizó contra los integrantes del grupo delincuencial organizado Bloque Puntilleros del Meta, donde esa actividad coordinada con el Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, la Seccional de Policía Judicial, la Seccional de Inteligencia, nuestro Gaula Militar y Fiscalía General de la Nación, se presenta resultado operativo en Puerto Gaitán con 15 capturas que se realizaron a este grupo delincuencial organizado. 11 de estas capturas fueron realizadas por orden judicial, de orden del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lleras, por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, fabricación, tráfico y porte de tenencia de armas de fuego, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, amenazas, desplazamiento forzado. Y otras 4 personas fueron capturadas en flagrancia en estos allanamientos que se realizaron con ánimo de hacer ese control en cada uno de estos municipios. Durante los allanamientos fueron incautados 1.200 gramos de marihuana tipo creepy, 350 gramos de base de cocaína, así como elementos para la elaboración y dosificación de los estupefacientes. De esta manera, motivo por el cual este delito del tráfico y fabricación o porte de estupefacientes está siendo cada vez neutralizado por parte de las autoridades. Y por último, gracias a la administración de fuentes humanas que podemos realizar este hallazgo y ubicación del material de guerra
en el cual se encontraba en un campo abierto a un costado de la vía, vía que conduce de Puerto Gaitán hacia Compurrubiales, zona despoblada. Allí se logra la incautación de 449 cartuchos de munición para fusil calibre 7.62, 29 granadas de 40 milímetros y 2 granadas de fragmentación modelo IM-26. El modus operandi de estas personas, alias El Ñero, La Muerte o Fortaleza, Platanero o Moiso, serían los cabecillas de la zona encargados de suministrar, dirigir y ordenar a integrantes urbanos de la organización de realizar actividades delictivas relacionados con el microtráfico, el sicariato, la extorsión y amenazas. Aunado a esto, transportar y almacenar y porte de armas de fuego desde la ciudad de Villavicencio hasta el municipio de Gaitán para fortalecer la red criminal. La ofensiva contra el narcotráfico que se realiza en el grupo delincuencial organizado Los Rezagos y con la captura de sus 5 integrantes por orden judicial del juzgado Circuito Promiscuo 1 de Puerto López. Este operativo se llevó a cabo y tras materializar 2 diligencias de registro y allanamiento, y estas personas se dedicaban al tráfico de estupefacientes en la modalidad de menudeo en la región de la Altillanura. Y estas 3 capturas se realizaron durante los allanamientos. Con este resultado se logra prevenir otras actividades delictivas como es el homicidio, la riña, las lesiones personales y el hurto de todas las modalidades. Estas personas fueron capturadas y dejadas a disposición de la Fiscalía 34 de Puerto López y deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes con cierto para delinquir. Seguimos trabajando oportunamente y contundente con nuestro Ejército Nacional, Fiscalía, CTI y cada una de sus especialidades, aunado con la participación interadministrativa de nuestro señor Gobernador, señor Secretario de Gobierno y alcaldes, y invitar a toda la ciudadanía que sigamos denunciando, que esa es el insumo fundamental para nosotros, las autoridades, continuar trabajando. Muchas gracias, Policía Nacional, Dios y Patria, es un honor ser policía. Informativo Regional, Ejército al Día. Bienvenidos una vez más al Informativo Regional de la Cuarta División, Ejército al Día. La fuerte ofensiva contra los grupos armados organizados y delincuenciales en el Meta han logrado grandes resultados que permiten mayor tranquilidad para la comunidad. Un trabajo en equipo con las fuerzas militares y de policía que será la punta de lanza en la contundencia operacional. En los últimos días del año no hemos bajado la guardia contra las amenazas. Esta semana fue posible la captura de 3 sujetos, entre ellos alias Rivera, que es cabecilla urbano del grupo armado organizado Clan del Golfo y es responsable de muchas actividades ilícitas en el departamento de El Meta, específicamente en Villavicencio y en Puerto López, además del reclutamiento ilegal de jóvenes y actividades del narcotráfico. A este resultado también le sumamos la captura de 15 personas quienes al parecer estarían al servicio de grupos delincuenciales organizados Los Puntilleros, donde se incautó material de guerra. 2 de estos capturados al parecer estarían involucrados en el homicidio de un líder social en el municipio de Lejanías. Esta semana también fue capturada alias Carolina. Este sujeto también al parecer era cabecilla de las redes de apoyo a la estructura residual de la Comisión 16 y se dedicaba a recibir dineros producto de extorsiones a campesinos y a comerciantes. En la vereda Las Dunas, en el municipio de San José del Guaviare, el Ejército Nacional, a través del Batallón de Infantería número 19, junto con antinarcóticos de la Policía Nacional, hallaron y destruyeron de manera controlada un laboratorio al servicio del narcotráfico que producía al mes más de 1.5 toneladas de clorhidrato de cocaína. Se halló y destruyó de manera controlada un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, el cual producía al mes alrededor de 1.5 toneladas de este estupefaciente, con lo que generaban recursos ilícitos por un valor aproximado de 5.000 millones de pesos.
esta misma cantidad puesta en el exterior tendría un valor superior. En el interior del laboratorio encontraron de igual forma abundantes insumos líquidos, sólidos y maquinarias que tendrían un costo de 7 mil millones de pesos, las cuales eran usadas para la producción del clorhidrato de cocaína. Una delegación del Estado Mayor del Ejército visitó la Cuarta División buscando llevar la alegría de la Navidad a los soldados en medio del arduo trabajo que realizan en varias zonas del país. Estamos contando con aproximadamente 1000 hombres, a los cuales vamos a visitar y darles un mensaje por parte de nuestro comandante del Ejército y nuestro segundo comandante del Ejército. La moral que vamos a llevarles es prácticamente nuestra ancheta navideña y un saludo especial por parte de nuestro comandante del Ejército. Decirle cuán valiosos son ellos, tanto para el comando del Ejército como para todo el pueblo colombiano. Unas bendiciones infinitas le manda nuestro comandante del Ejército a usted. Le hace entrega esta ancheta y le desea una feliz Navidad. En el Guaviare, la paz con legalidad sigue uniendo la institucionalidad para garantizar el desarrollo de las regiones y promover las oportunidades en un territorio que busca su progreso. Reúne una muy buena jornada, una jornada en la cual el de gobernador ha suscrito su política de implementación. Eso quiere decir que en compañía, en soporte, en apoyo a la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque, vamos a tener una departamental. Eso quiere decir el trabajo articulado para todos los frentes. En materia de víctimas, en materia de reincorporación, en materia de sustitución voluntaria de cultivos, muy fuerte en los planos de desarrollo con enfoque territorial y todos los componentes de desarrollo rural integral, permite que más de 50 entidades del orden nacional, las secretarías del departamento, las agencias del gobierno, la cooperación internacional y el sector privado, sigamos construyendo sobre lo construido. El alcalde del municipio de San José del Guaviare, Ramón Guevara, invita a la comunidad en general a denunciar casos de extorsión o secuestro en el marco de la campaña Yo no pago, yo denuncio del Gaula Militar Ariari. Cordial saludo, comunidad de San José del Guaviare, soy Ramón Guevara Gómez, alcalde de San José del Guaviare, y quiero invitarlos a que se vinculen hoy, se articulen a la campaña de prevención contra el flagelo de la extorsión y el secuestro, para que llamen a la línea 147 y allí podamos tener importantes recompensas y acabar de una vez con este flagelo que en estas épocas de Navidad llega de repente. Unidos podemos vencer este flagelo. Gracias por acompañarnos en nuestro informativo regional. Recuerde seguirnos en redes sociales a través de Twitter como @ejército_dip4 y nuestra página web www.cuartadivision.mil.co. Desde ya, una feliz Navidad para todos ustedes. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad. La Procuraduría General de la Nación realizará una verificación cuidadosa y exhaustiva de los antecedentes de todos los candidatos inscritos para las elecciones a Senado y Cámara de Representantes. Nuestro equipo de trabajo se apoyará en el Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad de la entidad, SIRI, para revisar uno a uno los nombres de los inscritos y determinar los candidatos que tengan alguna prohibición para el ejercicio de funciones públicas. Tras este riguroso análisis, la Procuraduría remitirá toda la información al Consejo Nacional Electoral para lo de su competencia. Asimismo, como presidenta de la Comisión Nacional de Control Electoral de la Procuraduría, he ordenado a un equipo de procuradores delegados ejercer la función de intervención por la salvaguarda del ordenamiento jurídico dentro de las investigaciones que adelante el Consejo Nacional Electoral para la revocatoria de las inscripciones de los candidatos que estén inhabilitados. Por otra parte, es muy importante que todos los colombianos entendamos que las próximas elecciones legislativas y presidenciales
son trascendentales para nuestro país. Por ello, hago un llamado a las organizaciones políticas, a los candidatos y a la sociedad en general para que contribuyan al fortalecimiento de nuestra democracia mediante la participación activa en las elecciones de 2022 con respeto, con conocimiento y con apego a la ley y a la Constitución. Desde la Procuraduría General de la Nación continuaremos articulando acciones con todas las instituciones comprometidas con el proceso electoral y ejerciendo la vigilancia preventiva y la de intervención que constitucionalmente nos corresponde. Es muy fácil. En 4 pasos puedes conseguir la expedición de tu licencia de conducción por primera vez en Villavicencio. Paso 1. Debes inscribirte al RUNT en la Secretaría de Movilidad. Paso 2. Realiza el curso de conducción en cualquiera de los centros de enseñanza automotriz autorizados. Paso 3. Debes haber aprobado el examen médico y motriz en el Centro de Reconocimiento de Conductores. Y paso 4. Luego de aprobar el curso y el examen médico, puedes acercarte a las oficinas de la Secretaría de Movilidad a reclamar tu licencia. Recuerda, al momento de ir por tu licencia, debes estar a paz y salvo por concepto de comparendos e infracciones de tránsito. Secretaría de Movilidad Municipal, Villavicencio, cambia contigo. Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de Monte Carlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Es muy fácil. En 4 pasos puedes conseguir la expedición de tu licencia de conducción por primera vez en Villavicencio. Paso 1. Debes inscribirte al RUNT en la Secretaría de Movilidad. Paso 2. Realiza el curso de conducción en cualquiera de los centros de enseñanza automotriz autorizados. Paso 3. Debes haber aprobado el examen médico y motriz en el Centro de Reconocimiento de Conductores. Y paso 4. Luego de aprobar el curso y el examen médico, puedes acercarte a las oficinas de la Secretaría de Movilidad a reclamar tu licencia. Recuerda, al momento de ir por tu licencia, debes estar a paz y salvo por concepto de comparendos e infracciones de tránsito. Secretaría de Movilidad Municipal, Villavicencio, cambia contigo. En medio de una de las crisis más duras a nivel mundial debido a la pandemia del COVID-19, más de 3 millones de personas entraron en pobreza en Colombia. Despidos y negocios en quiebra fue el resultado de esta situación. Por esa razón, el Departamento Nacional de Planeación adelantó acciones para contrarrestar este panorama económico, como la inversión destinada para ingreso solidario. Es un componente muy importante, más de 7 billones van para ingreso solidario, proyecto programa bandera. Y es que durante este 2021 también se iniciaron obras de alto impacto como el Pacto por el Golfo de Morrosquillo para asegurar la reactivación económica en las regiones. Ya vamos en un 42% de ejecución y más o menos en promedio, según los tiempos que nos habíamos establecido, deberíamos estar en un 38%. Avances que no solo se han visto reflejados en el impulso de obras y programas sociales, también la entidad lanzó la primera herramienta web que permite agilizar los trámites del SISBEN 4 y así poder beneficiar a más hogares vulnerables de Colombia.
que el 100% de la población pobre del país esté en Sisbén 4 para el 2022. ¿Por qué? Porque eso permite que las ayudas que se están desarrollando, las transferencias monetarias y todos los programas sociales se focalicen de la forma óptima. El próximo lunes 20 de diciembre a las 3 de la tarde, el DNP le rendirá cuentas a los colombianos sobre su gestión durante este 2021 y qué decisiones tomaron para reactivar la economía en el país. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. Cuando llueve eso queda un lodazal. Ella es Lucila Plaza, una vallecaucana afectada por la no culminación de obras de infraestructura. ¿Cuándo van a arreglarme eso allá en mi casa? Yo vivo aquí en Villa Nancy, etapa 1, en el cual eso lo pavimentaron y dejaron su hueco allí. Irregularidades en el manejo de recursos públicos que serán monitoreados en tiempo real gracias al sistema de alertas de control interno que lanza la Contraloría General de la República. Nos permite con la Contraloría General de la República, las distintas oficinas de control interno del país, generar alertas mediante un trabajo articulado y asimismo proteger los recursos públicos de los colombianos. Este es el propósito, dinamizar el control externo con el control interno. Herramienta que ayudará a que las entidades públicas sean la primera línea de batalla en la lucha contra la corrupción. Podrán asimismo ubicar alertas y ponerlas en manifiesto a fin de proteger el recurso público de los colombianos. Recursos que ayudarán a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Yo les agradezco mucho y ojalá pues me colaboren con eso porque eso, ojo, llueve y les cuento que eso es un pozo que se hace grande allí. Los jefes de control interno del país pueden realizar los reportes en el aplicativo SASI de los posibles actos de corrupción que detecten. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez. ¿Qué tal? Un saludo, mucha atención por la muerte de dos policías en el presunto atentado terrorista en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Las autoridades adelantarán en próximas horas un consejo de seguridad para evaluar la situación que incluyó dos explosiones. ¿Dos policías volaron? ¡Están activando la bomba, seguramente! Criminales ingresaron al aeropuerto Camilo Daza, donde detona un artefacto explosivo entre la plataforma y la malla. Causante de eso, se identifican unos restos humanos. Según las primeras investigaciones, los restos pertenecerían a uno de los delincuentes al que se le habría detonado el artefacto mientras cruzaba la reja del aeropuerto. Minutos más tarde, nuestros explosivistas, al hacer el reconocimiento de la zona, identifican una maleta. Al acercarse, con todas las medidas de seguridad, detona. ¡Otra bomba, amor! ¡Otra bomba! ¡Otra bomba! El ministro de Defensa, Diego Molano, lamentó el fallecimiento de los explosivistas, asegurando que esto es un llamado a la acción. Seguir la ofensiva con estos grupos criminales, como las disidencias de la FARC y el ELN, que en la frontera siempre buscan activar acciones terroristas, que planean y financian desde Venezuela y operan y desarrollan en Colombia. De momento las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para dar con la autoría del atentado y la forma en la que ingresaron al aeropuerto. También se esperaría un plan de recompensas. Informó para ustedes Miguel Ángel Cruz. Con este salto perfecto, el alférez Santiago Andrés Ortega de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba aseguraba un triunfo anhelado por 68 jinetes de clubes y ligas de Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. Me sentía ansioso y con muchos nervios porque tenía la responsabilidad de toda una institución y mi meta era dejar en alto el nombre de la institución. Tenía claro que el triunfo del Campeonato Nacional de Ecuestre de Salto en categoría 80-90 centímetros solo podía lograrlo en una perfecta conexión con ella, Ballesta, su compañera. ¿Qué significa Ballesta para usted? Mi mejor amiga. Yo la llevo montando a ella desde que estoy en segundo o tercer nivel. Y aunque los momentos de la competencia que duró 3 días fueron angustiosos, cada salto fue dedicado a sus padres en Yopal Casanare, entrenadores y compañeros que compitieron, a los que denomina como su segunda familia.
Un orgullo. Ortega desde siempre ha demostrado tener la casta militar, la casta de ser un buen equitador. Demostró que los militares podemos seguir triunfando en competencias nacionales. ¡Bravo! Está mostrando la formación integral que se le da al futuro oficial del Ejército Nacional en nuestra Escuela Militar de Cadetes. No solo en la parte militar, también como personas y en la parte deportiva. El alférez Santiago Ortega aseguró que todo hace parte de un paso a paso y que su objetivo es y seguirá cosechar más triunfos en su alma mater. Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, les llevo el campeonato. ¿Qué tal? Un cordial saludo. Con 11 votos a favor se dio la aprobación al Plan de Acción de Política Criminal, que busca fortalecer las instituciones y combatir la criminalidad con nuevas herramientas. Este Plan de Acción del Plan Nacional de Política Criminal contiene 126 acciones concretas y 398 hitos que las entidades que integran el Consejo Superior de Política Criminal implementarán para la lucha integral y efectiva contra la criminalidad, consolidando un bloque único de acción estatal que garantice la protección de la ciudadanía. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, acató también que este plan contribuirá a la protección de la ciudadanía y tendrá como vigencia 4 años a partir del año 2022. Desde Bogotá informó Liz Castrellón. Frente del canal me encuentro con Javier Eduardo. Eduardo, bienvenido al canal. Muchísimas gracias, Chamorro, por hacerme parte de su programa, por estar en esta red televisiva que simplemente da la oportunidad para intérpretes como yo de la música llanera y del folclore poder estar aquí para compartir la música. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Qué noticia nos tiene para hoy? No, pues el lanzamiento de mi disco Versos al Natural. Tiene canciones de amor, de despecho, que hablan del llano, y estoy muy feliz por la aceptación que ha tenido este nuevo disco con el tema La Bandida, Los Amores del Gabán, A Tu Parecer. Obviamente, pues agradecido siempre con el público por la aceptación que tuvo por el primer trabajo discográfico donde estaba El Soltero Parrandero, que sonó en el canal. Sí, ya me acuerdo de la música. Bueno, ¿qué más viene? Bueno, ahorita promocionar el disco en este año 2022, seguir promocionando el disco, vienen otros proyectos con soy arpista de nacimiento, soy arpista y voy a trabajar en un disco en el cual se llama Homenaje a Mis Maestros, en el cual voy a sacar un homenaje a todos esos cantantes llaneros de Colombia y Venezuela con los cuales pude trabajar, entre ellos Osvaldo Bracho, Ares Vigo, Choro Valderrama, Reinaldo Arma, Luis Silva, Alberto Curbelo, bueno, un sinnúmero de artistas. Bueno, vamos a invitar a los televidentes a que conozcan lo que se vio en la rueda de prensa. Hazme tu parecer, que sin temor a perder, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Reinventa mi sonrisa, hazme a tu antojo y sin reservas, conmigo no tienes nada que temer. Hazme tu parecer, que sin temor a perder, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Escribe nuestra historia en el lienzo de mi esencia, mientras te visto el alma con mi piel. Hazme a tu parecer, moldéame a ti, que del resto yo me encargo con mis besos de susurrar ante te quiero, que quieres oír de mí. Moldéame a ti y ponle un te amo a mi acento. Quiero llevarte en un beso a eso que quieres de mí. Hazme a tu parecer, moldéame a ti, hazme tuyo solamente para hacerte muy feliz. Ay, Dios mío, hasta la muerte, señor. A perder,
aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Escribe nuestra historia en el lienzo de mi esencia, mientras te visto el alma con mi piel. Hazme tu parecer, que sin temor a perder, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Escribe nuestra historia en el lienzo de mi esencia, mientras te visto el alma con mi piel. Hazme tu parecer, moldéame a ti, que en el resto yo me encargo con mis besos de susurrarte el te quiero que quieres oír de mí. Hazme tu parecer, moldéame a ti, y ponle un te amo a mi acento. Quiero llevarte un beso a eso que quieres de mí. Hazme a tu parecer, moldéame a ti, hazme tuyo solamente para hacerte muy feliz. Hazme a tu parecer, moldéame a ti, hazme tuyo solamente para hacerte muy feliz. Vega, un auxiliar de enfermería, madre soltera, que tuvo tres hijos. Yo soy el del medio, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿El del medio? El mediano. Para nada mediano, ¿no? Claro que mi hermano también es grandecito. Me crié allí en el barrio del Caney y en cuestión de la música estudié en una escuela que se llama Sabogal Hurtado y luego en el Inel López de Mesa. Y desde niño, por mi mamá, y llegó un señor ahí vendiendo cerveza, Jaime Ospina Rey, de San Martín, a los 10 años, y fue donde me inculcó la música. Y ya después de eso, pues, incursioné pues, en la música, ya la historia que más o menos narra Eddie. Y después me fui a estudiar a Bogotá, a la Universidad Distrital, hice 4 semestres en la Universidad Distrital de Música, y trabajaba en ese momento ya con Aries Bigod y con Osvaldo Bracho. Y un día, en el año 1993-94, me gané una convocatoria con el maestro Yesid Castro para concursar en el festival. Y él le tocaba representar a Villavicencio, a mí el departamento del Meta, y no me dieron permiso en la universidad y me volé de la universidad. Y entonces no me dieron permiso y yo me volé de allá. Y resulté aquí nuevamente y bueno, esa es la historia que más o menos puedo decir de mi vida. Y ya después de ello, decidí seguir trabajando con el arpa, con los grandes artistas, y por cosas de la vida resulté estudiando Derecho y bueno, y ahí voy. ¿Quién dijo por ahí? Otra conciencia, ¿no? Y bueno, y ya trabajando y siendo abogado. Bueno, Alejandra García del Noticiero Informando y la red de Villavicencio Día a Día. Bueno, hablemos de la producción del disco como tal, en medio de una pandemia, que si bien ha bajado un poco, pues no ha acabado. ¿Cómo es la producción? Hablemos de la producción y dónde se graba el disco, dónde se masteriza. Bueno, sobre la producción, ahorita hay un fenómeno que ocurre con la grabación de discos, y es que la tecnología está muy avanzada. Es decir, ahora podemos hacer todo por audios, cada uno tiene su canal musical, su canal de grabación, perdón, en su casa, su home studio, sí, exactamente. Entonces podemos hacerlo de esa manera. Lo de la producción de Versos al Natural es una grabación que se produce por Javier Eduardo y por Adelmar Paz. Es un productor venezolano con el cual yo hice mi primer disco y el tercero. El segundo está gran parte, el productor es John Harvey, con 2 temas y uno que se hizo del Amor de los Amores, que lo realicé con Freddy, el arpista.
Esa producción se realizó, Versos al Natural, unos temas se realizaron acá con Jairo Rivera, otro con Freddy Bermúdez y de gran parte con Julito González y con Oscar Birman, músicos de Reinaldo Armas, el arpista y los dos arpistas y el maraque, el cuatrista y los que pertenecen a esa agrupación trabajan con Reinaldo Armas, y se realizó esa grabación en esa época pues de pandemia. Compongo las canciones, las grabo con el cuatro y las envío a ellos, me hacen el arreglo, lo devuelven, lo corregimos, y después lo que es la voz la realizo donde Xavier Barriga, Rapsa Producciones, hago obviamente con la asesoría de él, y en esta grabación hace parte de guía de vocal de Xavier, de Giovanni López y de Leandro Márquez. Giovanni López, que se encuentra aquí conmigo, gran corista, gran cantante, trabajamos mucho tiempo con el maestro Luis Silva, él es el corista, actualmente volvió a ingresar al grupo de Luis Silva, así que también un aplauso para él, por favor, quiero que le den un aplauso a Giovanni. Y esa es la producción, o sea, se trabajó en este trabajo con esos músicos colombo venezolanos. Gran parte también hay músicos, Diego Hernández toca, John Herrera y Alex Romero, y también Sergio Garavito de aquí de Colombia, y con los compañeros que le he comentado. Así que la producción es colombo-venezolana y es muy sencillo ahora, un poco más práctico. Antes era un poquito complicado, la época cuando trabajaba con Osvaldo y con Aries, yo veía que ellos tenían que irse hasta Barquisimeto y era todo un martirio, y lo que quedaba, quedaba, y después era la recuperación. No, ahorita podemos hacer todo un poquito más fácil. Eduardo, periodista a Graner de la ciudad de Villavicencio. Bueno, contento de estar aquí en Chamorro Televisión, y espero que les haya gustado todo el lanzamiento del disco. Pienso que es una gran oportunidad que puedo tener para expresar lo que siento de mi música, y agradecido con todos. Javier Eduardo, Versos al Natural. Bueno, ¿qué tan importantes son los medios de comunicación para ustedes, los artistas? No, para mí, fundamental. En lo que respecta a mí, es fundamental. Yo pienso que debemos ir de la mano, como quiera, que son las personas que pueden, nos dan la oportunidad de llegar al público. Nosotros somos una empresa, yo soy una empresa como Javier Eduardo. Mi empresa musical se llama Javier Eduardo, mi disco es una empresa. Yo pienso que los medios de comunicación son la mano derecha del artista y de cualquier empresa que quiera salir adelante. Hay que ir de la mano con ustedes. Amor. Bueno, el último mensaje para los televidentes. No, que escuchen a Javier Eduardo en mis redes sociales. Es muy sencillo, buscan en YouTube Javier Eduardo, el soltero parrandero, Javier Eduardo, la bandida, los amores de Gabán y Javier Eduardo quisiera. Bueno, televidentes del canal, ya escucharon a Javier Eduardo. Esto es un informe de Chamorro Televisión. Es muy fácil. En cuatro pasos puedes conseguir la expedición de tu licencia de conducción por primera vez en Villavicencio. Paso 1. Debes inscribirte al RUNT en la Secretaría de Movilidad. Paso 2. Realiza el curso de conducción en cualquiera de los centros de enseñanza automotriz autorizados. Paso 3. Debes haber aprobado el examen médico y motriz en el Centro de Reconocimiento de Conductores. Y paso 4. Luego de aprobar el curso y el examen médico, puedes acercarte a las oficinas de la Secretaría de Movilidad a reclamar tu licencia. Recuerda, al momento de ir por tu licencia, debes estar a paz y salvo por concepto de comparendos e infracciones de tránsito. Secretaría de Movilidad Municipal, Villavicencio, cambia contigo. Cambia contigo.
Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de Monte Carlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Es muy fácil. En 4 pasos puedes conseguir la expedición de tu licencia de conducción por primera vez en Villavicencio. Paso 1. Debes inscribirte al RUNT en la Secretaría de Movilidad. Paso 2. Realiza el curso de conducción en cualquiera de los centros de enseñanza automotriz autorizados. Paso 3. Debes haber aprobado el examen médico y motriz en el Centro de Reconocimiento de Conductores. Y paso 4. Luego de aprobar el curso y el examen médico, puedes acercarte a las oficinas de la Secretaría de Movilidad a reclamar tu licencia. Recuerda, al momento de ir por tu licencia, debes estar a paz y salvo por concepto de comparendos e infracciones de tránsito. Secretaría de Movilidad Municipal, Villavicencio, cambia contigo. Cambia contigo. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Hoy es un día histórico para nuestro país porque se va a firmar en este instante el memorando de entendimiento entre la República de Colombia, la empresa Providence, empresa canadiense de tecnología y de investigación en salud, y la compañía colombiana Baxtera. Este acuerdo es un acuerdo para desarrollar tecnología de producción de vacunas. Y además lo hace la empresa colombiana Baxtera con una empresa líder como la empresa Providence de Canadá, que viene desarrollando desde hace tiempo investigación en desarrollo de medicamentos para tratar el cáncer y viene desarrollando de manera de investigación y aplicación lo que se conoce como vacunas mRNA contra el COVID-19. Y además cuenta con una importante plataforma de conocimiento, transferencia del mismo, que nos va a permitir también dar un paso fundamental en la formación de talento humano para estos propósitos. Providence es una empresa que viene desarrollando también investigaciones sobre distintas variantes del COVID-19, incluyendo la variante Omicron. Y queremos hoy anunciar que se firma este memorando de entendimiento a partir del cual Baxtera, la empresa colombiana, estará invirtiendo una suma muy importante de millones de dólares para desarrollar la planta de producción de vacunas en nuestro país, obra que empezará en febrero del año 2022 y que será desarrollada en el municipio de Río Negro, Antioquia. Esta inversión en alianza con Providence nos permitirá para el mes de junio del año 2022 tener producción de pequeños lotes de vacunas, para así ir creciendo su escala y su producción, no solamente en vacunas frente al COVID-19, sino también frente a otras patologías. Esta inversión ocurre gracias a lo que Colombia ha venido desarrollando con la nueva ley de vacunas que fue promovida por nuestro gobierno, que fue desarrollada con el Congreso de la República y que hoy tiene los incentivos claros
para que la inversión llegue y se desarrolle y le brinde esperanza a nuestro país. Quiero además destacar que este esfuerzo ha sido también un triunfo colectivo de nuestro país. La labor que ha desarrollado ProColombia, la Cancillería colombiana, el Ministerio de Salud y también el equipo de la Presidencia de la República nos permite hoy dar este importante mensaje. Después de 20 años, Colombia recupera la capacidad de producción de vacunas y tendremos con esta alianza entre Providence y Baxter la producción de vacunas empezando con pequeños lotes en el año 2022 y se construirá esta planta empezando en febrero del próximo año para que Colombia tenga esa importante capacidad. Quiero también destacar lo siguiente. Providence espera tener con Colombia, con Baxter, pruebas clínicas a partir de febrero en nuestro país del desarrollo de sus vacunas contra distintas variantes del COVID-19. Y eso también nos permite hacer una gran apuesta, y es que la producción que se establezca en Colombia no solamente surta a los habitantes de nuestro país, sino también posicione a nuestro país para ofrecer esta producción dentro del entorno latinoamericano. De esta manera estamos también cumpliéndole al país. Hace un año anunciamos el inicio del Plan Nacional de Vacunación. Hoy Colombia, en la aplicación de primeras dosis, avanza para lograr el 80% de nuestros habitantes. Avanza en más del 52% en segundas dosis y está acelerando la puesta en marcha y aplicación de dosis de refuerzo para mayores de 50 años en todo el territorio nacional. Ahora también cumplimos otro hito. Lanzamos el año pasado la ley de vacunas y le dijimos al país que recuperaríamos nuestra soberanía para producir en territorio colombiano. Y hoy, con este memorando de entendimiento, vemos ya este paso crucial donde la alianza, gobierno y sector privado nos va a permitir iniciar esta inversión en el mes de febrero del año 2022, en junio del año 2022 tener una pequeña producción de laboratorio de vacunas y tener el crecimiento exponencial en la producción de la misma. De manera que estos pasos le muestran a los colombianos que estamos cumpliendo con lo que le dijimos a nuestros ciudadanos. Tendríamos un plan de vacunación creciente. Hoy Colombia en sus indicadores supera los indicadores de vacunación de muchos países desarrollados. Y hoy Colombia recupera la soberanía en la producción de vacunas pensando en la salud de todos nuestros habitantes. Voy a invitar a la firma de este acuerdo al señor ministro, también al doctor Bradley Thomas, presidente de Providence, al doctor Jorge Osorio, presidente de Baxter, y les daré el uso de la palabra para que puedan también transmitirle este hito histórico en nuestro país. Se recupera la soberanía en la producción de vacunas y empieza este proceso a partir del mes de febrero del año 2022. Ministro Fernando, lo invito para la firma del memorando de entendimiento. Invito al doctor Bradley Thomas Sorensen, presidente y CEO de Providence. Invito al doctor Jorge Osorio, presidente de Baxter. Invito al doctor Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura.
Quiero entonces darle la palabra al señor ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz. De nuevo, agradeciéndole, ministro, a usted y a todo su equipo, al equipo de ProColombia, doctora Flavia, al equipo de la Cancillería, a nuestra vicepresidenta y canciller, la doctora Marta Lucía, y muy especialmente también al equipo de presidencia, a la doctora María Paula Correa Fernández y al doctor Víctor Muñoz, que han contribuido en este valioso esfuerzo. Ministro Fernando, hoy le podemos decir a los colombianos que se recupera la soberanía en materia de producción de vacunas y que estamos dando este paso un año después de haber anunciado no solamente el Plan Nacional de Vacunación, sino también haber sancionado la ley de vacunas. Tiene la palabra. Sí, señor presidente, realmente es un momento muy satisfactorio para el país. Después de más de 20 años de haber perdido la soberanía para la producción de vacunas, estamos ya con un cronograma establecido, con unas inversiones definidas y con unos acuerdos completamente establecidos para tener esta iniciativa y otras que seguramente vendrán, pero esta iniciativa inicial para producir vacunas en el país. Desde inicios de año formulamos el Plan Nacional para la Producción de Vacunas, fue presentado al Consejo de Ministros, se discutió y desde allí hemos venido desplegando con el apoyo de ProColombia, con el apoyo de la Cancillería, una serie de acciones muy irrelevantes en diferentes lugares del mundo, en la India, en Israel, en Dubái, en muchos países y en los Estados Unidos y ahora en Canadá, propiciando el desarrollo de vacunas y generación de capacidades y alianzas estratégicas entre empresas desarrolladoras internacionales y empresas nacionales. Toda esta iniciativa que se desplegó a lo largo de todo el semestre anterior está rindiendo fruto de este momento ya en actos concretos y que nos permitirán no solo avanzar en la posibilidad de visualizar en corto plazo el fila finis, o sea, el llenado de vacunas, sino también ya y de manera preliminar iniciativas de producción a nivel nacional, lo cual nos da una ventaja muy importante y una posibilidad de competitividad de Colombia como hub, como centro de producción de vacunas y como centro de potencial distribución de vacunas, no solo para Colombia, sino para Sudamérica y parte muy importante del Caribe. Esto nos facilita y nos da posibilidades también relevantes dentro de lo que hemos definido como la estrategia de seguridad sanitaria que va a permitir al país enfrentar la próxima pandemia o lo que venga del COVID con una capacidad local de producción que no tenemos y con unos desarrollos que se estarán concretando en un documento COMPES que también será formulado y entregado al país ya muy a inicios del año entrante. Señor presidente, muy satisfechos y agradeciéndole a Baxter, al Grupo Sura y a Providence la confianza en nuestro país, la posibilidad realmente de avanzar y desarrollar esto que nos beneficiará a todos los colombianos. Muchísimas gracias, ministro. Le voy a dar la palabra al doctor Bradley Thomas Sorenson. Brad, thank you so much for being here. Muchísimas gracias. And thank you so much for trusting in Colombia, for making this alliance possible with Colombian partners, and also to have a trusted medical and science and technology partner such as Providence that has been doing such Providence que ha hecho una gran labor. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Providence Therapeutics tiene una misión. Nuestra meta es asegurar que las vacunas de la más alta calidad y a buen precio estén disponibles para el mundo entero. Y esta oportunidad de trabajar con Vaxthera y con Colombia nos ayuda a alcanzar esa meta. Estamos sumamente agradecidos por el apoyo recibido en Colombia, muy agradecidos con los grandes científicos y el gran talento colombiano y estamos deseosos de trabajar no solamente en las vacunas contra el COVID, sino otras vacunas importantes para América del Sur y también mi interés personal me lleva a seguir trabajando en la investigación de medicamentos para el cáncer y ponerlos a disposición de Colombia y Sudamérica. Esta es una gran oportunidad para coordinar y colaborar a lo largo y ancho del mundo. Y para mí,
este es la culminación de un año y medio de trabajo, arduo trabajo de todo el equipo de Providence que se ha esforzado por sacar adelante esta importantísima vacuna. Gracias, Brad. Doctor Jorge Osorio, presidente de Vaxtera, empresa colombiana que da este paso crucial, que hará esta multimillonaria inversión que se adelantará en Río Negro, Antioquia. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, dar también ese saludo y agradecimientos a la labor del equipo que usted tiene con el señor ministro de Salud, el equipo del INVIMA, ProColombia, Cancillería de Colombia en Canadá también, que ha trabajado de la mano con nosotros. Vaxtera es una respuesta a su pedido de que la empresa privada cree en Colombia y establezca de nuevo en Colombia la capacidad de producir vacunas y al mismo tiempo capacidad de tener ciencia y desarrollo de Colombia para el exterior. Aquí vamos a dar una respuesta a las necesidades no solamente de Colombia, sino que vamos a encontrar con aliados como Providence la oportunidad de que ciencia salga de Colombia, que seamos un aliado internacional en el desarrollo y producción de vacunas. Al mismo tiempo, con las nuevas tecnologías que se van a traer a Colombia, vamos a estar en la vanguardia de producción de vacunas como es la de mRNA. Entonces, señor presidente, gracias por confiar en nosotros, gracias al señor ministro, al señor director de la INVIMA, porque creemos en Colombia y queremos salir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Osorio. Y quiero dar la palabra al doctor Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura. Doctor Juan David. Presidente, muchas gracias. Estamos muy contentos de este trabajo que hemos venido adelantando con el ministro, con el INVIMA, con todo su equipo, la Cancillería. Y pues realmente estamos comprometidos, así como lo hicimos a finales de marzo, diciendo los pasos que vamos a tener. Estamos trabajando para lograr todos estos hitos de la mano de Vaxtera y poder así lograr esa independencia que queremos y seguridad nacional en producción de vacunas y de biológicos. Mil y mil gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y por último, doctor Julio Aldana, quiero que hagamos una referencia muy puntual al compromiso también del INVIMA de cumplir con todos los cronogramas para tener no solamente el inicio de la construcción de esta importante planta en el mes de febrero del año 2022, sino también tener la producción de los primeros lotes de vacunas en el mes de junio del año 2022. Doctor Aldana. Gracias, señor presidente. Una referencia muy corta. Las pandemias y epidemias que han azotado a la humanidad han traído tristeza, desolación, muertes, pero también desafíos y retos. Retos en lo académico, en lo científico, en políticas públicas. Hoy lo decía usted, tenemos un plan nacional de vacunación exitoso y ahora tenemos la posibilidad de tener vacunas en el país. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, doctor Aldana. Y de nuevo, el mensaje más importante a toda nuestra nación. Le prometimos al país que recuperaríamos la soberanía para producir vacunas en alianza con el sector privado, con los aliados también científicos internacionales. Y hoy, gracias a la regulación, a la ley de vacunas y a las decisiones que hemos tomado, estamos dando este paso crucial. Esta es una gran noticia para los colombianos, es una gran noticia finalizando este año, también estimulando al país para que sigamos poniendo el brazo en el programa de vacunación y creo que hoy los colombianos pueden sentirse no solamente tranquilos de que la vacunación masiva, segura, gratuita y con equidad avanza, sino que también se recupera la soberanía de nuestro país para la producción de vacunas. Muchísimas gracias.
Cambalache se vende contrato de promesa de compraventa urbano con régimen de propiedad horizontal, edificio Mirador del Campo, Torre 1, sector de Monte Carlos, proyecto financiado por el Banco de la Vivienda, apartamento 902, de 100.10 metros cuadrados, 3 habitaciones, principal con baño privado y balcón, 2 baños auxiliares, sala, comedor, cocina, zona de lavandería, parqueadero y depósito, servicio de 2 piscinas, 255 millones de pesos, recibo 150 millones de pesos en efectivo, saldo financiar con el Banco de la Vivienda, celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende estos 4 lotes unidos, bien ubicados, de 6x12 cada uno, en el municipio de Granada Meta, Colombia, barrio El Paraíso 2, cerca al Hospital Regional de Granada. También se venden por separado, 56 millones de pesos, 15 millones de pesos cada uno, con documento. Celular 310-218-4175, 310-218-4175. Cambalache se vende este lote ubicado en la vereda Argentina, sector de La Granja, listo para construir cualquier proyecto, de 1.444 metros cuadrados, excelente ubicación, con documento, 180 millones de pesos, celular 320-415-3925, 320-415-3925.